¿Cómo va, gente? Seguimos en regiones de Palma de Mallorca. Estamos en el frío europeo. Vamos a ir con un pedido. ¿No está suscrito? Vamos, ven aquí. Apreta el botón. Lo tienes en rojo. Tiene que estar en gris. Suscrito, tiene que decir. Hace años que está viendo el canal, hijo de puta. Vamos con un pedido de uno de nuestros Patreon, el gran Zucker72. También, muy polivalente con los gustos. Me encantan los pedidos de él. Vamos con una canción de Mazapán, la banda. Y la canción se llama Soy un sauce llorón. Vamos a darle. Y ahí. Y esperen que acabamos la lancita ahí. Taca. Y ahí. Vamos. Sauce llorón. Sauce llorón. Sauce llorón. Soy un sauce llorón. Ustedes con la música de los chicos me van a volver loco. Utilizan un montón de géneros. Esto podría ser tranquilamente. Esto es barroco. ¿Qué puede ser más? Es increíble porque estamos hablando de música, lo que digo, que no es para niños normalmente. Y ustedes lo reutilizan a todos. Y en todas las bandas que he escuchado tiene un nivelazo. Y es música para adultos que la cantan los niños y los grandes. Es increíble. El nivel que tienen en Chile, yo no me voy a cansar de decirlo. Y es que lo que me pasa con cada canción que me van pidiendo. Acá estamos entrando en otro género. Renacentista es esto, escuchen el sonido, es Johann Sebastian Bach de fondo, escuchen. Las cuerdas, los arreglos, espectacular. Vivo en la orilla de un río tranquilo que baña mis pies. Sí, barroco puro. Con muchas cuerdas, casi todo cuerdas. Sí, es increíble. Es barroco puro. Música medieval, esto. Llevado a los niños. Estamos hablando de cosas, de cuotas increíbles, chicos. Es una cosa para sacarse el sombrero. Y que tendrían que ser más difundido esto, porque para niños tendría que Latinoamérica entera tendría que aprender de que no necesitan ser canciones pegadizas y que llega el niño que escuche nene, nene, sola, pipí. No, no. Esto es un nivel superior. Y los niños están, digamos, empapados, la escuchan, la cantan, con el nivel cultural que tiene esto. Porque estamos escuchando, digamos, la base musical que hay acá, hablando de grosos, aparte de géneros y de música muy elevada. Tremendo. Yo les abro mis brazos y bajo mis ojos. Los violinazos que tengo a derecha. Los violinazos. Un mundo feliz. Sauce llorón. Acá está, sauce llorón, te vas a dormir, sauce llorón. Y está Johann Sebastian Bach atrás. Soy un sauce llorón. ¡Woohoo! Pelo verde. Dame un juguito de melocotón, por favor. Vamos con los niños. Vivo en la orilla de un río tranquilo que baña mis pies. Un bajo y una nota nomás. Tengo muchos recuerdos de cantos y rondas que han hecho aquí. Aquí hay una que me está sonando, no sé si es una bandolina o qué es lo que está sonando a la derecha, porque tiene unos agudos, no es más que una caja pequeña, no es una guitarra. Si alguien tiene algún detalle, pero es tremendo. Esto es como irse al medioevo, esta música. A la derecha. Cuidado, a la izquierda tienes una guitarra normal. De reyes, de coronas verdes, un mundo feliz. Sauce llorón. Sauce llorón. Parece que entró un bajo en un momento, pero no sé si fue el bombo de algo, no sé si es un bombo legüero o es un bombo con una caja increíblemente grande. Muchas cosas. Mirá. Sauce llorón. Sauce llorón. Sí, es una batería, un poco. Pero utilizada para esto nomás. Dos arreglos hicieron. Tremendo esto, ¿eh? Antología, Mazapán, 10-10-10. No sé si es el disco. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Buena pinta y lo que digo, es el sumum de la música para los niños. Gracias, gente. Arrivederci.